¿Verdad? Contra un equipo, es una final y obviamente a nadie le gusta ir a la vuelta con un 2-0 adverso, pero tenemos la capacidad para revertir y lo hemos demostrado a lo largo del campeonato. Esta es nuestra segunda derrota en 21 partidos, ¿verdad? Entonces creo que hay que saberla digerir, hay que saberla analizar y sobre todo analizarla técnicamente, tácticamente, para entrar de la mejor forma el próximo sábado. Es parte del fútbol. ¿Por qué se vio tan limitado de día? ¿Te sale la gran plantilla que tiene? ¿Por qué hoy no vino a proponer al Saprissa? No sé, creo que son estilos y son momentos, ¿verdad? Lo que tenga que decir en aspectos técnicos, tácticos, se los digo a Medford, ¿verdad? Eso es algo que se lo diré a don Hernán y a su cuerpo técnico. Pero eso es preocupante, Rafael, porque pudieron haber sido muchísimos más goles, ¿verdad? Sí, así es el fútbol. Así es el fútbol. Me acuerdo de la Champions del Madrid, ¿verdad? Yo creo que cada uno vela por donde quiere acomodar el tema, mañana, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, cada uno quiere y acomoda el tema como quiera, ¿verdad? Indudablemente yo, con toda la propiedad, como entrenador que soy y como gente de fútbol que soy, te puedo decir que así es el fútbol. Totalmente viva. Bastante pareja. Sí, totalmente pareja, y también anunciamos que ayer nos quedamos sin entradas. No hay entradas. A lo largo de la semana, ¿qué es? Pues somos un equipo completamente ofensivo, que piensa en el arco, que hemos tenido un sistema de juego muy establecido a lo largo de 10 años, 11 años, y que indudablemente este equipo sabe volver a las bases, y eso lo tiene muy claro Hernán, porque ha sido campeón con nosotros. Así que yo creo que aquí lo que menos se puede hacer es tener una actitud derrotista, sino sé que tenemos con qué, porque confío en mis jugadores. Thank you.